¿Qué? Los atracadores. Bueno, ahora vamos entonces a recibir a nuestros convidados, ¿no? En primer lugar, Pedro Alonso, por favor. Also have Rodrigo de la Serna. Obrigado, Brasil. Esther Acebo. Peric. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Viene? Ah, muy bueno. ¡Ay, Brasil! ¡Ay! Y ahora, por último, Alba Flores. São Paulo! Fantástico! Os amo, Brasil! Obrigada! Muito amor! Incrível, incrível! Obrigado, obrigado! Muito bueno, muito bueno! Que surpresa, não? Quantos atracadores aqui!
Obrigado, Brasil! Bueno, senhoras e senhores, por favor. Bueno, bienvenidos a Brasil, ¿no? ¡Mucho amor! Tengo la impresión que hay muchos fanáticos de la Casa de Papel aquí, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, quiero empezar con una pregunta a todos. ¿Se esperaban el fenómeno global de la serie? Irmãozinhos, irmãozinhos, é uma sensação absolutamente espectacular. Sentir toda esta corrente de afecto. O nosso compañero pregunta si alguien podía imaginar una ola semejante, una onda semejante. Eu ainda não acredito. Obrigado. Bueno, ¿y a los otros cómo ven todo este fenómeno de la Casa de Papel? ¿Qué piensa Alba? En mi vida... en mi vida me imaginé que haciendo una serie de televisión podría llegar o podríamos llegar a tanta gente en el mundo y recibir tanto cariño y tener a toda esta gente aquí dándonos su amor. Es muy fuerte. Rodrigo, tú eres el novato de la banda. ¿Cómo es la experiencia? Primero decir agradecido increíblemente por todo este maravilloso recibimiento. El mío personaje no es muy simpático, ¿sabes? Más estoy agradecido por todo esto. Es un sueño. He sido muy bien recibido por mis compañeros y compañeras. Y lo vivo como un sueño realmente, la verdad, es increíble todo esto. Muy bueno. Esther, tu personaje es muy interesante porque ella empezó como una rehén, pero se convirtió en una ladrona. ¿Cómo fue este cambio tan dramático? Pues... como Berlín, mas muito obrigada por isto. E, perdão, meu personagem começou sendo Mónica Gaztambide e tinha ou tinha algo muito bonito, que é que é uma mulher como outra qualquer, com um trabalho normal, com uma vida aceitada e aceitável. Que no le gustaba demasiado y se atrevió a cambiar, a formar parte de esta banda de locos atracadores, y esto le ha hecho libre
Y es lo que más me gusta del cambio de Mónica a Estocolmo. Bueno, y ahora Darko. Cuidado que vais a hablar Darko. En la serie Helsinki no habla mucho, pero aquí tú eres como casi como un rockstar, ¿no? ¡Rock and roll! ¡Obrigado! ¡Obrigado, Sao Paulo! ¡Obrigado, Brasil! This is amazing. Fucking heavy. Thank you very much. Y mira, en la parte 3 hay nuevos personajes que han cambiado mucho las relaciones. En la parte 3, ¿dónde están dónde está la lealtad de Helsinki? ¿Dónde está? Sus alianzas. ¿A quién va a proteger? Ah, Helsinki es muy emotivo, como brasileiros, muy de coração. Nairobi. Yes. Forever together. Y después tiene un amor incondicional a Palermo. Pero bien, esto ya. Mi amor. Sí. Bueno, ahora en la parte 3, la banda se ha quedado en un caos absoluto. Tanto está sucediendo, pero lo más importante es que las cosas no están yendo de acuerdo con el plan. ¿Qué está pasando con cada uno de sus personajes? Alba es una situación complicada, ¿no? ¿Qué puedo decir? Todavía no. Paso palabra. Rodrigo, ¿qué pasa con tu personaje, con Palermo? El mío personaje, ni bien arribó al atraco, fue casi muerto, ¿no? Sí. Entonces, toda la situación, el plan, devino en problemas. No se pudo ejecutar el plan de acuerdo a lo establecido por Berlín. ¡Ah! El plan de Berlín, yo quise cumplirlo a la perfección, mas fue imposible. Voy a tener que volver. Por favor. Y Esther, ¿ahora qué pasa con Estocolmo en la parte 3? Pues Estocolmo, una vez que ha sabido que puede ser libre y tomar sus decisiones, creo que va a luchar bastante por poder seguir siéndolo, siendo parte de la banda, formando parte del atraco y de este golpe y teniendo su lugar. Está luchando por tener su lugar. Y Helsinki también está en una situación un poco complicada en la parte 3, ¿no? ¿Cómo él está? Bien, a Helsinki le gustan situaciones complicadas. Así que nada nuevo para Helsinki. Es muy modesto. Pero bien, ya esperemos que salga de esta. No sé, no puedo decir nada más. Mira, la parte 3 termina con algunos cliffhangers extremadamente asombrosos que nos dejaron a todos con ganas de mucho más. Por ejemplo, ¿se desmoronará la banda con tantas cosas trabajando en su contra? ¿Qué piensan? Yo creo que la banda tiene ahora un momento como que se tiene que reordenar. Y se tiene, ¿no? Está bastante herida y tiene que reestructurarse y encontrar un poco la nueva manera, ¿no? Para afrontar los problemas, como cualquier familia. Por cierto. Pedro, tú no estás más en la serie, pero estás viendo de lejos, ¿no? ¿Qué piensas de la situación de la banda en la parte 3? A veces voto moito de menos, personalmente, non estar coa banda, pero coincido con Alba en que, ademais do atraco, do roubo, esta é a historia dunha familia imposible,
desestructurada y que a cada paso que acusa es más complicada, es más difícil, más reconoce o su vínculo afectivo. O sea que caminando probablemente hacia la destrucción, o amor va a ser más y más profundo. Pero vienen momentos muy complicados, muy difíciles, narrativamente hablando. Rodrigo, Palermo ahora es el líder del grupo y se han mantenido un paso adelante de la inspectora Sierra, destruyeron la caravana militar, pero las cosas aún no salen según lo planeado. ¿Cuál es el próximo gran desafío del grupo? Creo que precisamente sobrevivir, básicamente, sobrevivir es una situación muy delicada. Todos los espectadores, las espectadoras pudieron apreciar que cuando terminó la tercera temporada, la situación es muy delicada. Está en riesgo la vida de Nairobi. Por supuesto que vamos a estar enfocados y concentrados en salvarle la vida y en sobrevivir. Esto ya, como dijo el profesor, ya no es un atraco, es una guerra. Es una guerra contra el sistema, contra todo eso. Va a haber que pelear esa guerra e intentar sobrevivir. Eso es lo que va a pasar en la cuarta temporada. Cierto. Esther, ¿qué piensas? ¿Cuál es el próximo gran desafío para el grupo, además de sobrevivir? Bueno, es que realmente cuando uno de los desafíos o de los objetivos es sobrevivir, el resto van a quedar un poco en segundo puesto porque se han complicado mucho las cosas. Creo que ahora el profesor no tiene todo bajo control y eso nos va a obligar, nos va a poner en una situación un poco complicada. Así que, bueno, tendremos que reorganizarnos y ver cómo salimos adelante. Bueno, mira, ¿creen que haciendo que el profesor piense que han matado a Lisboa es lo peor que la policía podría haberle hecho? Creo que es lo peor que podrían haber hecho es disparar a Nairobi. Por cierto. Ahora, Pedro, este nuevo plan está diseñado por Berlín, que todavía no está más con el grupo. ¿Crees que si estuviera vivo sería diferente ese atraco? Seguro. Si Berlín estuviera vivo, habría mucha más samba. Y desde luego, la desaparición de cada uno de los personajes resta, pero al mismo tiempo suma también, porque es lo que decía mi compañero Rodrigo. Convierte lo que era un atraco en un asunto de otro orden, en algo personal, en una situación de familia. O sea que le da muchísima más profundidad y mucha más carga. Ahora, Esther, aunque el profesor sea la cabecera de la operación, parece que las mujeres cada vez más se están apoderando de la misión con la llegada de dos nuevas integrantes. ¡Un matriarcado está aquí! Tenemos ahora Estocolmo y Lisboa. ¿Cuál es el rol de las mujeres en este atraco? Bueno, algo que me gusta mucho que está pasando en esta temporada es que creo que a las mujeres en el mundo, en la vida, nos pasan cosas. Nosotras hacemos cosas y es muy bonito que en las series podamos seguir haciendo cosas y no simplemente acompañando a personajes masculinos. Así que estoy súper feliz, de alguna manera, de poder llevar esta lucha, aunque sea a poquitos, con el personaje de Estocolmo, que pelea por ser esta mujer que, a pesar de ser madre, esposa, forma parte de una banda y es una mujer trabajadora, como lo seréis la mayoría de las que estáis aquí. Ahora, Darko, vamos a hablar un poquito más de Helsinki, de la evolución del personaje en la serie. Era un hombre sensible que no hablaba mucho, pero ahora hay nuevas alianzas, está un poco dividido. ¿Cómo está el personaje? ¿Cómo era y cómo está ahora? Hombre, el personaje de Helsinki en la primera temporada era un veterano de guerra de los Balcanes
que estaba acompañado de su primo, el Oslo, que por desgracia se quedó sin él en la primera temporada y luego se fue a Argentina con Nairobi. Y ahí se ha sido refinado. Nairobi, es culpa de Nairobi, que ha vuelto... Primero ha salido del armario, que era lo más importante del personaje de Helsinki. Por fin dijo, vale, hasta aquí. Y a partir de esto, pues claro, es para él Nairobi es como su hermana. Y ahora, como todos habéis visto, ¿no? El final de la tercera temporada, lo que ha pasado, pues está literalmente dividido entre su amorciño, que es Palermo, y su hermana Nairobi. Y entonces yo creo que en la cuarta temporada él va a tener bastante, bastante lucha para esto. A ver, está su corazón dividido en dos, así que va a ser complicado. Y Rodrigo, tu personaje es el líder del grupo, pero que está causando algunos problemas con la banda. ¿Por qué crees que es tan difícil para Palermo mantener el control y el orden con el plan? Creo que Palermo... Porque es muy pesado. Sí. Creo que es un hombre que carga una tragedia personal muy profunda. Es un hombre que está quebrado, que no puede asumir su condición gay, que fue, tiene el corazón roto por un amor no correspondido de Berlín y que está obsesionado con la idea de cumplir el plan de Berlín sin contemplar los vínculos humanos, ¿no? Es como que para Palermo el fin justifica los medios. Y es un hombre vehemente y violento y no sabe conectar emocionalmente con las personas. Tiene muchos problemas a ese nivel. Entonces eso no, nunca puede haber un líder bueno que no conecte con las humanidades de sus semejantes, ¿no? Por eso no es un buen líder Palermo, sin lugar a dudas. Pedro, hemos visto que Berlín es un personaje muy popular, pero... pero nuestra relación con Berlín es un poco complicada. ¿Qué de Berlín crees que resuena con tanta gente? Su ternura. Samba. Su samba. Bueno, le damos todos vueltas a como un personaje absolutamente despreciable, misógino, desagradable emocionalmente, ha generado este vínculo con la gente. Yo creo que es alguien dispuesto a vivir la vida equivocadamente, pero con una honestidad y con un arrojo y con una entrega que en nuestra vida normal del día a día es complicada. De modo que tomarle la mano a Berlín y echar una especie como de sueño fantástico en el que te dejes ir sin todas las resistencias de la educación, del orden, de la convención, de lo que está bien, de la moral, es algo con el que en algún momento todos hemos soñado. Está mal, moralmente es casi siempre indefendible, pero tiene una intensidad que atrae. Y luego es que es muy, muy de gozarla. Es un personaje que goza profundamente de cada momento, de cada momento. Seguro que si Berlín entrase en nuestra casa, nosotros no querríamos tener nada con él o que alguien de nuestra familia tuviese que ver con él, pero casi todo el mundo querría pasarse una buena tarde con el personaje. Seguramente. Ahora, Alba, tenemos que hablar de Nairobi, ¿no? Voy a preguntarle lo que está en la mente de todos aquí, por cierto. ¿Qué crees que va a pasar con Nairobi en la parte 4? ¡Spoiler! Ah, es complicado, ¡spoiler! Es complicado, muy complicado de contar. Pero creo que esta temporada
los guionistas van a poner todo, o sea, nada que tenga que ver con las expectativas del espectador, ¿no? Van a la contra de las expectativas. Igual que la temporada anterior fue una temporada como que se hicieron muchas concesiones, ¿no?, a los fans, esta va a ser muy dura. Entonces yo creo que quien quiera a Nairobi va a sufrir. Pero bueno, bueno, pero espero que no os defraude, ¿eh?, lo que hemos hecho. Ahora, Nairobi es muy popular también. ¿Cuál es el secreto de Nairobi para ser tan popular? ¿Por qué es tan popular Nairobi? No sé, ¿por qué? Lo digo yo. Lo digo yo. Nairobi es popular porque lo hace Alba Flores, que es lista, guapa, tiene corazón, es muy divertida. Porque es lo más grande. Es muy bonita Nairobi. Muy bonita Alba Flores. No sé, yo creo que Nairobi tiene algo, como muchos personajes de esta serie, que representa, pues, a alguien de una clase desfavorecida que trata de abrirse camino en la vida como puede, ¿no? Y la vida le ha dado la oportunidad de hacerlo con la banda del profesor y de suponer algún tipo de diferencia, ¿no? Y yo creo que tiene unos valores que tiene que ver con entregarse a una comunidad, que en este caso es la banda, que creo que ahora mismo todo el mundo como es algo que, ¿no?, que quiera admirar y premiar. Y eso está, me parece muy bien. Muy bueno. Quería preguntarle a todos, ¿cuál ha sido tu escena preferida de grabar en las tres primeras temporadas? No spoilers. Darko, ¿cuál es tu escena preferida? Las que hay comida. En las que hay comida primero, y no, mi reencuentro con Arturito. Es que hemos olvidado a Arturito, es el primer amor de Helsinki. De aquí te mando un beso grande. Enrique Arce, Arturito. Y usted, Esther, ¿cuál es tu escena preferida hasta ahora? Pues es difícil, porque hay muchas, pero creo que de esta última parte, de la tercera, disfruté mucho, mucho, también con Enrique Arce, con Arturito, en esa secuencia que tenemos en el baño, en que tengo que ir a registrarle, me dice que quiere ver al niño, y en el momento que yo estoy aflojando un poquito, me empuja contra la pared y le apunto con la pistola. Creo que todo ese viaje fue muy divertido. Ay, Arturito. Bueno, ¿alguien más? ¿Pedro? ¿Rodrigo? Yo disfruté mucho golpeándolo a Gandía. Cuando me dice que soy un sudaca homosexual. Y yo le digo, sí, soy un sudaca homosexual y vine a repatriar el oro que ustedes se llevaron a ese hombre fascista que es Gandía. Me gustó hacer esa escena, fue muy divertida. El actor es maravilloso. Y la pasé muy bien. Bueno. Después de... ¿Cuánto tiempo llevamos con la casa? 2 años, ¿no? Como podéis imaginar, algunos de vosotros se está convirtiendo en cierto modo en una parte de nuestra vida. Y sí es verdad que hay secuencias que, al margen de ser secuencias potentes en la ficción, se han convertido en secuencias potentes de la propia vida. Yo recuerdo una en la que sentí que empezaba a pasar algo de otro orden, que fue con el Belachao. Fue una secuencia muy emocionante, pero ahora mismo has hecho la pregunta y me han venido varias diferentes. Recuerdo con, con muchísimo afecto y además porque me lo pasé muy bien, las secuencias del patriarcado con Alba Flores,
porque nadie sabía cómo iba a acabar aquello. Había un momento en el que los directores decían, por favor, respetad los tiempos y dónde empezáis y dónde acabáis, porque llegaba un momento que cuando entrábamos no sabíamos qué iba a pasar, pero también me está viniendo a la cabeza, por acabar, la secuencia de la despedida del final de la segunda temporada en la que estaba toda la banda. Físicamente y mentalmente fue un esfuerzo muy grande para todos, pero estábamos rodando todos juntos en el mismo espacio, con muchísima tensión, muchísimo vértigo, y recuerdo que hubo una fase de 2 días en la que allí lloramos todos. O sea, todos los actores en un momento u otro, en algún momento tuvieron un temblor emocional profundo por lo que se estaba moviendo entre ficción, carga de trabajo y la sensación de que estábamos haciendo algo que había generado un vínculo muy poderoso entre nosotros. ¿Y tú, Alba? Bueno, es que ya has contado tú los mejores momentos, pero yo voy a añadir uno más, que es de una de las secuencias de la última temporada también, que fue todo el asunto del oro debajo del agua, ¿no? Que creo que para mí fue una oportunidad de hacer algo que es muy raro que te pidan hacer en la ficción, ¿no? Y que tengas la oportunidad de hacerlo. Y no sé, a mi niña interior, que en algún momento quiso ser astronauta, vamos, me hizo muy feliz poderlo hacer, la verdad. Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Por todo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, sì amore, da partigiano, tu me devi seppellir, ay amore. Ciao, gracias. Ciao, ciao San Paolo. Ciao, ciao. Gracias. Love you. Amor, amor.